Miren, lujosísimos cuadros sin gastar mucho dinero. Encontré estos lienzos en Dollar City muy económicos. Lo que hice fue plasmar un diseño abstracto y aquí vamos a jugar con varios colores, pero que sean tonalidades muy pasteles, muy claras, centrando un poco de negro porque la idea es que resalte. Lo que hice fue mezclar color café, el color gris, el color piel y miren el resultado precioso aquí. Viene algo muy importante que es utilizar el pan de oro para que finalmente resalte aún más. Este material lo encuentran en tiendas de manualidades también como hojilla metalizada. Y después de que seque el pegante, lo ponemos y luego barremos con una brocha seca. Quedan unos cuadros de lujo. Finalmente, lo que hago es sellarle la pintura y espero que les guste el resultado. En mi perfil les dejé el enlace directo para que vayan y vean el paso a paso súper explicado. Y también les comparto muchísimas ideas. Los leo en los comentarios. Síganme para más ideas.